Continúa el paro de las funcionarias de Integra, quienes se han movilizado por mejoras laborales y salariales, como también ante la negativa de la implementación del decreto 115, sin que hasta el momento tengan una respuesta positiva. Es por ello que ayer 35 funcionarias de Integra se tomaron las dependencias del Jardín Infantil Gotitas de Amor, ubicado en calle Héroes de la Concepción, en el sector de Franque, en Osorno. Carolina Pérez, delegada de Jardines Infantiles de Chile, dio a conocer que decidieron tomar esta medida debido a que el director ejecutivo de la Fundación, Sergio Domínguez, ordenará la apertura de todos los jardines infantiles en paro a nivel nacional. Estamos tomando estas medidas porque el director nacional, don Sergio Domínguez, mandó a descerrajar los jardines para que hoy día empiecen a trabajar, a funcionar con personal externo. Y nosotras no estamos de acuerdo porque ellos no están negociando con nosotros. ¿Cómo ha sido llegar esta mañana acá y cerrar el espacio? Ha sido más bien pacífico, tuvimos que saltar, ingresar, Carabineros vino. Nos notificó y nos quedamos acá, pues, y a medida que se vayan abriendo los jardines, nosotros nos vamos a ir tomando los jardines que vayan funcionando. La dirigente indicó que hasta el momento no ha existido respuesta positiva en el tema del decreto 115 y en materia laboral, lo propuesto no se condice con lo que se está pidiendo. Lo que nosotros manejamos es que lo que nosotros pedimos, el decreto 115, el don Sergio Domínguez no tiene ninguna propuesta, él no nos propone nada para terminar con ese decreto. Y con respecto a lo que son las remuneraciones, ¿cierto?, los reajustes, él nos propone un 3%, siendo que a los jefes de los cargos nacionales le dieron un 10, un 13%. ¿En este caso particular, cuántos menores están sin acceder a la... En este jardín son alrededor de 100, 115 niños que están sin atención. Son ya casi 15 días ya, ¿cómo ha sido la relación 15 días realmente con los apoderados? Hoy día estuvimos con apoderados acá que nos estuvieron apoyando. Hay mamás que apoyan nuestra causa y que piden una educación de calidad y de excelencia como les promete el gobierno. Pero a raíz de esta marcha hemos tenido que bajar, ¿cierto?, nuestro brazo y los niños no están pudiendo ser atendidos. De los 14 jardines pertenecientes a Integra en Osorno, 13 se encuentran en paro y señalaron las trabajadoras se tomarán cada uno de los establecimientos que abran sus puertas durante los próximos días.